Frena de eso, noticias. Estuvimos en los foros previos, que fuimos invitados al último, que trató tema agropecuario e industrial. No cabe duda que la propuesta del FAT en materia económica está encaminada a desarrollar estas dos actividades productivas del país, a la cual le vamos a meter énfasis una vez podamos ser electos en mayo. Así que este tema sin duda va a ser analizado. Y como hemos dicho con anterioridad y reiteramos una vez más, nuestro plan de gobierno y nuestra propuesta está encaminada a saldar la deuda social que hay en este país. Está encaminada a resolver los problemas del desempleo, los problemas que existen de nutrición en nuestra población, la inequidad que existe entre salario y costo de vida, agua potable, educación pública, transporte, salud pública. El seguro social no va a ser privatizado ni habrá medidas paramétricas, aumento de edad, jubilación ni nada parecido. Y lo que han robado, pues se le va a confiscar lo que se han robado, que es del país y del pueblo. Irán presos y con esos recursos pues tendremos para ir resolviendo parte de los grandes problemas que tiene la población panameña. ¿Contribuye en algo esta propuesta, este documento que presentará la Cámara de Comercio, que se los entregará a ustedes? Nosotros tuvimos una conversación, inclusive lo recibimos en el edificio de Suntra, ahí intercambiamos ampliamente la necesidad que hay de que todos los sectores participen, especialmente los sectores excluidos del país. Por lo general los empresarios y sus gremios son escuchados, discuten las políticas económicas con los gobiernos, presentan sus propuestas y no cabe duda de que quienes faltan incorporarse a esta discusión es el resto del país organizado y el pueblo en términos generales. Así que las propuestas que hacen los empresarios van a ser valoradas, sin duda, se intercambian y sobre ellas vamos a discutir y vamos a analizar las propuestas que ellos tienen, pero además de ello debemos incluir a los que nunca son escuchados, a los que no tienen voz. Y ese es parte de lo que es el drama de nuestro país. Todos tenemos derecho a aportar en la dirección que queremos. Nosotros seguimos insistiendo en el desarrollo nacional a través de un plan nacional de desarrollo que ayude claramente a que en Panamá los panameños, en nuestra inmensa mayoría, tengamos la posibilidad real de vivir dignamente. Señor Maribel Gordón, Richard Morales, ¿quién será su vicepresidente? ¿Ya ha tomado su decisión? El domingo se va a anunciar y allí, pues, como lo dije desde el inicio, tenemos la decisión, pero una decisión colectiva. Todo lo que nosotros hemos hecho en la vida ha sido de carácter colectivo y no individual, y esta no va a ser la excepción. Mi candidatura fue una posición de carácter colectivo. La del vicepresidente, a pesar que la ley diga que tenemos la potestad, va a ser, sin duda, va a ser colectivamente la decisión, y puede ser un hombre o puede ser una mujer. Frena de eso, noticias.